Esta semana se nos ha ido el almeriense Carlos Pérez Siquier, sin duda uno de los grandes renovadores de la fotografía española cuando allá por los años 50 y desde Almería impulsó la creación de la revista y del grupo AFAL, que puso en contacto a fotógrafos de toda España. Con él, la fotografía se alejó del relato oficial y salió a las calles para ofrecernos una mirada honesta, digna y real de un país empobrecido y en plena dictadura. Saludos, comenzamos al sur. Alberto Rodríguez rueda en Sevilla la historia de la revuelta y la lucha por sus derechos de los presos comunes durante los primeros años de la transición. El Thyssen-Bornemisza de Madrid ofrece una gran retrospectiva del pintor surrealista belga René Magritte, uno de los maestros del trampantojo y del juego de las falsas apariencias. El nuevo Festival de Cine de Chiclana visibiliza el cine hecho por mujeres y promueve nuevos proyectos de producción que impulsen el trabajo de las cineastas andaluzas. ¿Cuándo empezaste a hacer la primera fotografía? Digo, cuando me parió mi madre, a mí me abrió el ojo y me quedé sorprendido del mundo que veía, como un niño, ¿entiendes? Y el fotógrafo tiene que tener algo de niño. Mi recuerdo de Almería era una ciudad de tejados blancos, una ciudad mediterránea, que se divisaba desde Alcazaba. Yo desde niño subía a Alcazaba y veía toda la extensión de cal y blancos que acababa en el azul mediterráneo, y este recuerdo lo llevo yo siempre muy consciente en mí. Al principio quise ser un hombre aplicado, pero después me gustaban más los novillos, me gustaba ir a ver el mar, la ciudad. No era el hombre realmente académico entonces, porque me gustaba más la experiencia de la vida. Yo había conocido a través de mi padre, que tenía un pequeño laboratorio, lo que era el misterio del laboratorio con la luz oscura, después el revelador, cómo va apareciendo la imagen. En los años 57, 56, quizás empecé ya un poco, 58, yo estaba trabajando en un banco. Empecé a aficionarme a la fotografía y empecé a darle importancia a la fotografía como tema social. Y en Almería me di cuenta que la chanca estaba de espaldas a Almería y Almería estaba de espaldas a la chanca. La vida, la lucha por la vida, por la supervivencia de una España en guerra, de una España de silencio, que donde habían emigrado casi todos sus hombres, y en un barrio que toda su vida pues había soportado una pobreza de siglos. Todas mis fotos son auténticas, por eso son intemporales, perviven, porque generalmente ni siquiera ponía a la gente a posar, sino que en el momento en el que yo veía una expresión vital, esencial, entonces yo disparaba con una velocidad que donde ponía el ojo ponía el disparo, y entonces los cogía en sus momentos de exaltación. Para mí la técnica es una cosa que tienes que aprender para olvidarla y que no te coarte la rapidez que tienes de ir y captar el objeto. En este despacho observo esta pared, este muro de la vanidad, y digo, bueno, pues esto lo he hecho yo, y con eso pues me reconcilio conmigo mismo. Mis fotos no son fotos reflexivas, sino intuitivas. Y uno, pues, es una cuestión de saber mirar. Y el mirar es haber visto. Y cuando disparas y tal, todo eso te surge de una forma espontánea. La fotografía es eso. Lo demás, esas paridas que hay ahora, teorías conceptuales que están haciendo mucho los jóvenes, todo eso yo creo que está ya bastante pasado. Yo he estado mucho tiempo oculto en la fotografía española y aún con dentro de mis compañeros de fotografía del grupo AFAL y eso, pues se me nombraba, pero parecía como si yo estuviera en la cola de que después, sin embargo, ahora, por las circunstancias, sin embargo, pues se me ha reivindicado muchísimo, ¿no?
Que no nos ha abandonado en estos 15 años, desde que tenemos conocimiento un poco de la historia hasta este momento, ha sido la intención de poner en pie una historia que nos parecía muy significativa, que es la historia de Copel. O sea, el hecho en sí de que una serie de presos se pusieran de acuerdo en las cárceles de todo el país para echarle un pulso al Estado, para decir, nosotros tenemos derecho a empezar de cero y si estáis haciendo una transición fuera de la cárcel, queremos formar parte de ella. Sería bien ver el techo, ¿eh? Vamos a intentar ver el techo. Ahora silencio, por favor. Silencio, por favor. 3, 2, 1, acción. Era un momento en el que el país está abriendo un montón de libertades y la película está contada justo desde el punto de vista de quien no la tiene. Vivir ese momento debía de ser muy complicado desde dentro de la cárcel. Y bueno, que al final ocurre siempre lo mismo, ¿no? Cuando hablas de un hecho grande, en el fondo necesitas centrarte en los personajes y en cómo funcionan ellos, que son los que mueven la historia pequeña, que es al final la que refleja la gran. Os enseño, esta es mi fantástica suite. Esa cama de arriba es la mía, la que no tiene absolutamente nada, porque el pobre Manuel pues no gasta su tiempo en poner absolutamente nada, ni tiene a nadie fuera. Esta es la cama de mi compañero Jesús Carroza, que interpreta al negro. Ahí tiene pues cositas de coches, de motos, que le gustan mucho. Esta es la celda, bueno, la cama de pino, que es la mejor, porque es el jefe, que es la única que se puede cerrar, que tiene privacidad. Tiene ahí sus camisas, que siempre se habla mucho de que es impecable y que le encantan. Y bueno, digamos que es un poco el que más vida tiene, ¿no? Por muy cabrón que sea, por muy mal nacido, yo creo que uno tiene que entender cuál es el dolor de cada personaje. Yo siempre pienso en una grieta, ¿no?, por la que se filtra la luz, y yo creo que todos los personajes, por muy pobre que sea, tienen un puntito, un rayo de luz, y el trabajo de los actores es conseguir encontrarlo, buscarlo y hacerlo de alguna forma empático, ¿no?, y que el espectador consiga conectar con él. Alberto te da muchísima información, ¿no?, y te da muchísima tarea para emprender el camino. Y antes de que llegues el primer día de ensayos, ya vienes con cierta mochila, con un bagaje, ¿no? ¡Oh, qué barbaridad! No tanto, hombre. Es un poquito de arena, ¿eh? Es muy complicado entrar en su mood y entenderle. Entonces te da la sensación de que no lo estás haciendo bien. O sea, yo los ensayos era todo el rato, pero Alberto, ¿seguro que quieres que la haga yo? O sea, estás a tiempo de coger a otra persona. Es que yo no te veo que estés convencido. No, yo estoy encantado, Miguel, de verdad. Confía en mí, yo confío en ti. Y en ese agobio me puse a estudiar mogollón. Y ahora estoy tranquilo, feliz, confío mogollón en él, todo lo que me dice lo meto. Y es la primera vez, yo lo digo, es el primer proyecto de mi vida que yo me acerco al combo y me gusta lo que hago, que no me había pasado jamás. No deja de ser un thriller, con lo cual pasan muchas cosas y muchas cosas que van a disparar la adrenalina del espectador, y sobre todo más como lo rueda Alberto, que le pone un plus de realidad y de veracidad a lo que rueda, ¿no? Alberto es capaz de rodar un plano las veces que haga falta hasta que consiga que destile toda la verdad que él cree que necesita para colocar al espectador en su sitio.
que más allá de esta historia, que no deja de ser una historia emocional y entretenida y de lucha por la libertad, hay un pensamiento más sociopolítico y más necesario. En el fondo son un reflejo de un país. Y eso también me parece interesante. Son como una sociedad en pequeñito, las cárceles. Y bueno, lamentablemente lo que siguen siendo es la única solución que se ha encontrado a un problema. René Magritte es uno de los grandes del surrealismo. Sus obras, bajo una apariencia absurda, incluso con un punto de locura, están, sin embargo, llenas de lógica. Magritte es el maestro del trampantojo, de las dobles perspectivas, de los cuadros dentro de los cuadros, para decirnos que nada es lo que parece. La máquina de Magritte, así se llama la exposición retrospectiva que el Thyssen-Bornemisza de Madrid acaba de inaugurar. La exposición recorre toda la obra del artista, pero no demasiado en orden cronológico, sino agrupándola en capítulos temáticos. Pues nos muestra como la presencia de las palabras en su pintura, sus juegos con la figura y el fondo, su juego con el tema del cuadro dentro del cuadro, el rostro y la máscara, y su fascinación por el mimetismo animal y el camuflaje. Y finalmente, lo que hemos llamado megalomanía, que es su tendencia a cambiar la escala de los objetos, agigantándolos muchas veces, convirtiéndolos en mucho más grandes de lo que son.
Afal supo aunar alrededor suyo a los fotógrafos más importantes de la generación de los 50, ¿no? Los fotógrafos más inconformistas. Con el paso de los años, al cabo de los 30 años, pues empezaban a escribir de nosotros y empezaron a escribir los franceses sobre aquel grupo Afal, empezaron a escribir los catalanes, empezaron a hablarle a los madrileños, y en todos los libros pues nos dedicaban no solamente páginas, sino capítulos. Y nos dimos cuenta, coño, que habíamos sido una gente extraordinaria, cosa que no nos habíamos propuesto. La diferencia, eso, Carlos, ahora entre la fotografía y la pintura, la que tú me contaste una vez que le dijo Dalí a Oriol Maspons, ¿no? Sí, ¿no? Sí, dice, sí. Entre sí. La fotografía y la pintura se interpone un talón de $1,000,000, ¿no? Exactamente, exactamente. El problema ha sido que realmente los fotógrafos han sido los niños pobres. Pobres no de espíritu, por supuesto, sino pobres de cartera, ¿no? Yo realmente he vivido la soledad del corredor de fondo, ¿no? Esa soledad de que tú estás haciendo un trabajo en el cual tienes que tener mucha fe para seguir corriendo, ¿no? De llegar a la meta. Aquellos paisajes que en un principio eran paisajes paradisíacos, eran solitarios, con unas playas fenomenales, habían sido invadidos por aquellos masa de gente, aquellos bárbaros del norte que venían en vuelos charter y que invadieron nuestras playas y las cubrían de cuerpos. Entonces paseabas por la playa y te encontrabas glúteo, tenías que tener cuidado para no pisar de pronto el pecho de una mujer, o en fin, una serie de cosas. Y entonces yo pensé que se podía hacer una crítica mordaz, ácida de aquel estado de la cuestión. Al principio en España no tuvo una gran aceptación, pero cuando ya empezó a tenerlo en el extranjero, pues resulta que entonces se dieron cuenta de que me había anticipado a lo que los fotógrafos hicieron internacionales hicieron de años después. Lo que hay que hacer en la fotografía es sobre todo ser persona, o sea, que te distingan cuando tú haces una foto. Te distingan de los demás y digan, esta es una foto de Pérez Siquier. Yo, más que un artista, soy un descubridor, ¿no? Un hombre con los ojos muy abiertos, y no me gusta modificar las imágenes. Mis fotografías son a cámara limpia. Las fotografías quedan, y quedan para la posteridad. Entonces, yo desaparecería, pero mi fotografía permanecerá. Que yo he de morir con las fotos puestas. Las estadísticas no mienten, solo una cuarta parte de las películas andaluzas están hechas por mujeres. En Chiclana, Cádiz, Generama, un nuevo festival impulsado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales ha reunido a creadoras y presentado películas para reivindicar que las mujeres protagonicen la mitad de un relato visual que ahora mismo nos falta. La quieta. Secuencia 4, plano 6, primera. La situación de la mujer en el cine andaluz
es curiosa para mí, porque somos el 65% de las egresadas en los estudios audiovisuales. Sin embargo, en la dirección, en los puestos de liderazgo donde se generan los contenidos, somos muy pocas, somos cerca del 17%. Solamente el 26% de las historias que se cuentan son, están contadas por nosotras, y eso es un problema gravísimo para la sociedad. Las historias que hacemos las mujeres son diversas, como somos nosotras también. No se nos puede etiquetar en un tipo de cine, no existe un cine de mujeres. Habéis visto En tierra hostil, o anoche veíamos aquí En la casa del caracol, de Macarena Astorga. Que somos como un pueblo fantasma que ni siquiera existe. Son thrillers, una película bélica, hacemos todo tipo de cine cuando nos dejan. Soy historiador de la universidad y estoy haciendo una tesis doctoral sobre la operación Águila de Poniente. Mi objetivo es hacer comedia, thriller con comedia, que yo vengo de hacer comedia y ya hice una que se llamaba El Fure y que cuenta la historia de Hitler, que se vino a vivir a Cádiz. Él siempre decía una frase como ¡ay! Y la gente le saludaba, le respondía y decía ¡ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! Y se ha quedado. ¿Tú ahora cómo saludas aquí en Cádiz? ¡Ay! Mi tío. Yo lo que quiero es abrir un poco un tonel que no está abierto aquí en España, porque yo quiero hacer comedia con mujeres a partir de 60 años. Yo les quiero dar armas, les quiero meter en líos de drogas, les quiero que se enfrenten a narcos, quiero que cojan coches y vayan como locas por las avenidas. Y, muy importante, quiero hacerlo en Andalucía y sobre todo en Cádiz. Llevo años pensando en realizar una pieza audiovisual, siempre me ha dado como mucho vértigo, ¿no? Primero, una desorientación, ¿no? Al no saber a qué puertas hay que llamar o a esa industria, lo fría que es y lo difícil que es acceder a ella. Y en ese sentido, a la hora de querer hacer, en mi caso, una primera pieza audiovisual, pues para realmente poder llevarla a cabo, digo, bueno, pues tiro yo con cámara y para adelante. Los presupuestos de las películas que hacemos las mujeres son un 50% inferiores a los que hacen los varones. Saquen sus propias conclusiones. Hablaríamos de cierta precariedad, por supuesto. No es fácil, ¿no?, cómo está el mercado audiovisual ahora mismo aquí. Entonces, tirar para adelante, al final tienes que tirar de, por supuesto, de muchas ganas y de mucho esfuerzo, e ir abriendo camino. En el cine andaluz y en el cine a nivel estatal, nosotras hemos pedido no una cuota del 40%. Para eso, como dice una compañera mía directora, no nos levantamos por la mañana. Hemos pedido la luna, que es, queremos el 50%, porque somos el 52% de la población. Queremos la mitad del espacio, queremos la mitad del relato social. Bueno, también me han preguntado que quién me ha escrito cualquier cosa, y yo digo, no me la ha escrito Batman, ¿no? ¿Quién me la ha escrito? Lo he escrito yo, pone mi nombre. A las mujeres nos preguntan, ¿y esto quién te lo ha escrito? Eso a un hombre nos lo pregunta. Todavía estamos viendo protagonistas y papeles femeninos muy estereotipados. Te sientas en una butaca de un cine y sales pensando que el mundo es un mundo donde la mayoría son varones y que las mujeres no existimos. Thank you.
En la cartelera encontramos dos buenos ejemplos de ese cine español pegado a la realidad. El primero, Chavalas, ópera prima de Carol Rodríguez, una película que triunfó en el Festival de Málaga y que habla del orgullo de ser de barrio. Venga, va, por el reencuentro. Lo que intento transmitir es que el barrio puede ser un lugar brillante donde hay belleza y puede ser fuente de inspiración, como le pasa a la protagonista. Y también quiero explicar que al final Chavalas es una historia de amor entre amigas y las amigas son las que te ponen los pies en la tierra y las que te pueden decir las verdades de manera muy brutal a veces, pero tan necesaria. ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo? Muy bien, me va muy bien. Pues yo, mira, ¡que me case! Somos del barrio, tenemos la visión, es la visión de que nos encanta nuestro barrio y queremos enseñar esa parte poco estereotipada y fresca, porque somos de ahí, es lo que vemos cada día. Y esa fue la semilla, y también hablar de nuestras amigas de la adolescencia, de toda la vida, que tan importante han sido en nuestra formación sentimental. Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras? Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres? Pues no sé qué coño haces aquí. Eres quien eres por lo que fuiste y por dónde vienes, cuáles son tus raíces, cuál es tu casa, cuál es tu barrio, cuáles son tus amigas de toda la vida. Estoy atrapada. Amiga, al final, yendo de un sitio a otro, tía, todo el rato no llegas. Otro brillante debut que vimos en el pasado Festival de Málaga es Con quién viajas, de Martín Cuervo. Una sorprendente comedia llena de giros inesperados. En ese coche viajan cuatro personas que se desconocen y dentro de ese vehículo van a pasar muchas cosas. Pasen conmigo y lo verán. ¿Julián? Sí. Pues Alba. Eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación. Yo he hecho poquitos viajes compartidos, de conductor también, pero bueno, no, sí, cosas así tan raras, no, pero sí, personajes curiosos, gente de otros países que de repente tienen otras maneras de ver la vida, otras costumbres, y no sé, siempre encuentras con gente diferente y a mí me enriquece más que me preocupa, ¿no? ¿Queréis algo? ¿Patata o bebida? Pues si se le oye, ¿por qué habla así? La película yo creo que al final va un poco de eso, de cómo prejuzgamos a la gente, la etiquetamos de una manera y luego no es lo que parece, o sí o no, y cómo se va generando como una paranoia colectiva, una sensación. Yo creo que me parecía sorprendente que no se hubiese hecho ninguna película sobre viajes en BlaBlaCar. Dime con quién viajas y te diré quién eres. Todas las situaciones que pasan están basadas en situaciones reales que le han pasado a él o a sus amigos. Cuando de repente dijo, oye, estoy haciendo un guión de esto, empezó la gente a mandarle anécdotas que ellos habían tenido reales. O sea que, fíjate, o sea que la realidad supera la ficción. Qué bien, qué gustito, que no hay tráfico ninguno, que vamos solitos, solitos, solitos. De empleado de banca a ser considerado uno de los fotógrafos más modernos e innovadores de la historia de España, el de Carlos Pérez Siquier ha sido un viaje apasionante, auténtico y universal. Todo lo hizo desde ese córner periférico de Almería. Adiós a la mirada hecha de salitre y de azul, de aridez y de luz del gran Carlos Pérez Siquier. Con él nos vamos. Hasta la semana que viene. Have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love.
nothing more, nothing less.